8:09, Humberto Padgett, buenos días. Ciro Gómez Leiva, buenos días. Pues ayer y después de casi 40 días, ¿no? Después de 40 días que todo el mundo debió bajar las cortinas, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, informó que había llegado a un acuerdo con el Grupo Elektra para que cerraran sus 1,200 puntos de venta. Leo textualmente el Twitter de Luisa Alcalde. Informamos que desde el martes pasado, los directivos de Elektra se comprometieron a cerrar sus 1,200 puntos de venta esta misma semana, salvo los servicios financieros que son esenciales de acuerdo con la autoridad sanitaria. Sobre los 4 amparos que presentó Elektra, hemos sido notificados que fueron concedidas 3 suspensiones exclusivamente para operar servicios financieros. Actividad no cuestionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ser esencial de acuerdo con la Secretaría de Salud. En este y otros casos, la Secretaría seguirá con sus operativos de inspección para constatar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Esto lo colgó ayer en su cuenta de Twitter la Secretaría del Trabajo. Hacia el mediodía, ¿no? Hacia el mediodía. Bien, esto ocurre después de 40 días en que todos los demás negocios debieron cerrar el 30 de marzo. Porque la disposición fue 30 de marzo. ¿No? 30 de marzo. Y luego se dieron unas horas de gracia, ¿te acuerdas? ¿No? El 1-2 de abril. Pero digamos, a partir del 2 de abril, vamos a tomar como referencia el 1 de abril, todos los comercios o la mayor parte de los comercios que no brindaban servicios esenciales cerraron. Son 30 días de abril y serán 10 de mayo. Si es que, primero, si es que se cumple esto que dice la secretaria del Trabajo que va a ocurrir. Segundo, vamos a ver qué día determina Grupo Salinas como final de esta semana. Además, muy interesante, ¿no? Porque dice que el martes llegaron a un acuerdo, estamos a viernes. A lo mejor, ¿a qué hora abren las tiendas eléctricas? A las 9. A lo mejor nos llevamos la sorpresa saliendo de aquí. Te pediría si puedes ir a una tienda Elektra y a las 9:15, 9:20, si nos puedes dar un reporte, quizá nos llevemos la sorpresa y hoy mismo, 2 días antes del Día de la Madre, las tiendas Elektra cerraron. Ya no están vendiendo licuadoras, estufas, motocicletas, en fin, todo lo que tú aquí describiste en más de una ocasión. Pero quizá pues la semana para Elektra termine el domingo a las 8:00 p.m. Lo que es muy probable que ocurra, porque el 10 de mayo es uno de los principales días de las tiendas intermediarias como lo es Elektra, y está muy intensa la promoción de que te regalan viajes o que entras a rifas para irte a Los Cabos si compras mediante un crédito por ser Día de la Madre. 10 de mayo es la gran fecha para Elektra. En la semana formalmente en días hábiles termina hoy. La semana secas termina el sábado. La semana no termina el domingo, la semana empieza el domingo. Bueno, pero podríamos tener la semana hábil termina hoy, el viernes. La semana extendida termina el sábado y la semana Elektra termina el domingo. No, la semana puede ser si es que siguen funcionando a plenitud hasta el domingo. Eso lo sabremos, lo veremos en unos momentos a las 9:00 a.m. que es la hora de reapertura de tiendas Elektra, si en efecto ya solo están funcionando el banco, la parte financiera de las tiendas. La casa de empeño, que está también muy activa. Sí, pero ya no están vendiendo itálicas. No están vendiendo sartenes Flavor Stone. Como los que espero no tener que comprar otros, porque ya no sé qué voy a hacer con los sartenes. Le voy a regalar unos a mi jefa, porque no le he podido comprar su televisión a color. Jefa, aguanta, sí. Ya mero. Pero el asunto es de que Elektra tuvo 40 días de gracia, porque así me parece que se deben de llamar. Y luego 40 días de ventaja. Luego la autoridad le dio 40 días de ventaja económica a las tiendas Elektra. Repetimos, no es problema de las tiendas Elektra, ellos, porque además fueron muy consistentes, toda su comunicación siempre fue la economía tiene que estar abierta. El problema no es de Elektra. El problema es, Elektra vio una oportunidad, dijo que nos detenga la autoridad, ¿por qué nos vamos a detener nosotros? Y la autoridad, increíble, 40, 30 y tantos días después, saca un tuit tembloroso, diciendo, ya llegamos a un acuerdo con Grupo Salinas, llegamos al acuerdo el martes,
Raro, secretaria, alcalde, rarísimo. Llega un acuerdo el martes. Lo comunican el jueves. Y dicen que en el curso de la semana cerrarán las tiendas. Pero acordaron con los muebleros de la Lagunilla. Día, este gobierno ya no le tiene miedo a nadie, es salvo el Estado impera sobre el mercado, salvo honrosas excepciones. Sí. Nadie está por encima de la cuarta transformación, salvo ciertas excepciones. Llegan a un acuerdo el martes, lo comunican en un tuit el jueves y dicen que comenzará a aplicar en el curso de la semana. En la semana que para, en estricto sentido, jueves, estaría llegando a su fin. Le faltaría un día y medio hábil más. Ahora, la economía se reactivará el primero de junio, de acuerdo con los distintos pronósticos o anhelos, si lo quieres decir así. Habrá cosas abiertas ya el primero de junio. Se supone, ojalá. Entonces Electra habrá tenido 40 de 60 días con goce de privilegio. Durante estos 40 días ha ocurrido, además de la emergencia sanitaria, de su declaratoria, la instauración de las fases 1, 2 y 3. Han muerto 2.760 personas, 3.000. Han sido infectadas 27.600 y pico, han salido decenas de médicos a pedir que se les dé insumos para poder operar, se han clausurado en esta misma Ciudad de México varias tiendas en el centro, las de electricidad, por ejemplo, de Independencia, artículo 123, fui porque necesitaba un foco y en mi opinión es más necesario un foco que un sartén, en mi opinión. Fui a buscarlas, todas cerradas y algunas clausuradas porque no acataron el mandato de la autoridad. Entonces, ha ocurrido cualquier cantidad durante estos 40 días que han parecido 400, excepto el cierre de una tienda cuyo propietario tiene una cercanía política evidente con el presidente. Durante estos 40 días se enlistaron a empresas incumplidas. Desde el púlpito de Palacio Nacional se les señaló, como suele hacerse, no cumplen. Y se dijo que Coppel, se dijo que una tienda pues, de 100 empleados que está en alguna parte del norte del país, etcétera. Se calumnió a otra, no recuerdo. ¿Carnival? A Carnival. Que hace ropa interior, que en mi opinión es más necesaria que una licuadora en estos momentos de coronavirus. Y se deja correr el funcionamiento de una empresa que no tiene 100 empleados, que tiene más de 10.000. Y qué bueno que no hayan despedido, en fin. Yo repito, la crítica no es a Electra. Electra dijo que vengan y nos cierren. Y pues el gobierno nunca llegó y cerró. Han ocurrido críticas de empleados muy timoratas por el miedo a que se les despida. A mí me llegó apenas en la semana una carta que, estando firmada desde el anonimato y no teniendo medios para corroborar su legitimidad, su autenticidad, pues ni siquiera propuse, pero sé que existe inconformidad dentro de los empleados por las condiciones. Se publicaron fotografías de cómo operaban los comedores. Pues vamos a ver si a las 9, Humberto, si a las 9 cierra ya la mayor parte de las, lo que ofrece de las ventas de las tiendas Electra, o si Electra se toma todavía lo que queda de semana, que repito, puede ser o la semana hábil que termine en viernes, o la semana a semana que termine en sábado, o la semana Electra que termina en domingo. Ayer me lancé al mercado de muebles que está en las viejas instalaciones del CREA en el sur de la ciudad, en Insurgente Sur, donde... De Villa Olímpica, donde muebleros que hacen sus muebles son los que te cobran. O sea, no hay concepción de comercio comunitario más siempre claro ha sido que así. Y es algunos son maestros ebanistas. Yo necesitaba un librero porque en tiempos de coronavirus necesitas libros para ordenar tus ideas. Y sobre los todo libreros, si haces un enlace para la televisión. Y los libreros ordenan los libros, o sea, son indispensables. Y me encontré colgado en la entrada de Villa Olímpica, que está al lado, una unidad habitacional al lado de los corporativos de Grupo Electra y Banco Azteca. Digo entre comillas, Ricardo Salinas Pliego,
Tu ambición pone en riesgo la salud de tus trabajadores y la de todos los mexicanos. Te exigimos que cumplas con las medidas sanitarias y suspendas actividades. Así colgado en Villa Olímpica, una manta que Y por ahí la están. autoridad no puede dejar de ver. Bueno, la autoridad que comunica el jueves de un acuerdo que tomó el martes para que se aplique antes de que termine la semana con Grupo Electra. Bueno, pues veremos después de las 9 si ya cerraron la venta de productos no esenciales, aunque ellos dicen que todo lo que venden ahí es esencial, las tiendas Electra, o si se toman un día más de gracia. Eso lo veremos después de las 9. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Volvemos. Muchas gracias por sus comentarios, por sus llamadas. Humberto Padgett. Hola, ¿Dónde Ciro, estás, Humberto? nuevamente. Buen día. Estoy en el Electra de Mixcoac, aquí en la alcaldía Benito Juárez, muy cerca de la estación y Sí. en una de las zonas más concurridas de esta parte del centro de la Ciudad de México, donde la tienda está operando con toda regularidad. Hace un momento mandé unos videos. Sí, lo estamos viendo. Yo le pregunto al responsable de la tienda que si habrá venta general o solo operación bancaria, y me dice que general. Paso también un video poniendo como testigo la portada del gráfico para que se vea que es la fecha de hoy, 8 de marzo, y justo en este momento voy a entrar a la tienda. Bueno, Diga la gente. nos reportas. Me pone gel, entonces entro. Estoy viendo, por ejemplo, las motocicletas que tienen un 24% de descuento en una que se anuncia como de doble Esto es propósito. en vivo, estás transmitiendo en vivo. Sí, yo sé. Y estoy pasando por los pasillos. Estoy viendo las lavadoras, las planchas, una cafetera, una extractora de jugo. Y desde la vidriera de la tienda puedo ver hacia el mercado de Mixcoac y hacia unos baños públicos muy utilizados que están cerrados, los baños Molinos, que tienen una estética con el sugerente nombre Playboy. Sí. Y de este lado está cerrado, y de este lado la cafetera Oster de 12 tazas está descontada de 879 a 660. ¿Qué es más necesario, andar limpio o comprar una cafetera? Pues, o sea, no lo sé. El asunto es de que la tienda está funcionando con absoluta normalidad. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Humberto. Y damos por sentado que si esa tienda está funcionando, las otras 1.200 lo estarán. No tenemos capacidad de recorrer 1.200 tiendas Electra, pero si una está funcionando, pues deben estar funcionando las demás. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Ciro. Gracias, Buen fin de Humberto. semana. ¿Cómo explica esto el gobierno? Qué ridículo. Y la secretaria del trabajo, la señora alcalde, anunciando ayer que el martes había llegado un acuerdo, 40 días después había llegado un acuerdo con Electra. Este acuerdo al que habrían llegado, al que dice la señora alcalde que llegaron, fue el martes. Lo dio a conocer ayer jueves y dijo que por este acuerdo Electra se comprometía a cerrar sus tiendas en el curso de la semana. Pues ya vimos que para ellos la semana no termina el viernes. Veremos si termina mañana. Qué burla al gobierno. Y qué ridículo de la señora alcalde. Si llegó ese acuerdo, que nos explique por qué si llegó ese acuerdo el martes, el viernes siguen funcionando las tiendas Electra. No la parte del banco, no la parte donde se reciben remesas. De eso no hablamos y eso seguirá funcionando, sino lo que a todas luces son ventas de artículos no esenciales. En fin, el gobierno, la cuarta transformación, en donde nadie está por encima del presidente de la República, salvo ciertas excepciones, donde no hay corrupción de funcionarios, salvo ciertas excepciones. Cambio de tema, Manuel. Bueno.